lo más raro que he comido en mi vida. Me da miedo volver a devolverlo. Probablemente este también sea hasta el plato más caro que me he comido. Si pudiera, muy a menudo comería este. Mi mamá me va a matar. Ustedes me quieren decir cómo yo voy a comer con esto. Si no, agarra una cuchara y me... Que no sé qué tiene ahí. Pero bueno, de los cobardes no se ha escrito nada, ¿verdad? Voy a probarlo. Es que ustedes ven, tiene como una alga. Buenos días y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Nandita y hoy vamos a hacer el tercer vlog. Por aquí les presento a Pepito, mi nuevo grano favorito. Entonces, es que me acabo de ver que tengo un grano. Normal, no pasa nada. Todos despertamos con granos a veces. Esta cara toda demacrada que ven, toda sudada, toda así como estoy, pues es porque acabo de terminar de hacer ejercicio. Y quería contarles que vamos hoy a hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer. Pero sabes, es de esas cosas que conlleva un gasto y uno siempre dice, no, es mejor ahorrar. No hay una justificación como para hacer ese gasto. No es una ocasión especial. Hoy es una ocasión especial porque estamos haciendo el tercer vlog. Así que yo voy a aprovechar y voy a probar comida asiática por primera vez en mi vida. Porque en Cuba hay varios restaurantes de comidas de otros países. Como ustedes saben, en mi canal yo tengo un video probando comida mexicana, que por cierto es mi comida prácticamente favorita, esa y la italiana. Y bueno, nada, se me ocurrió que quería hacer eso, que podía hacer eso para este vlog. Y ahora, en lo que llega la comida, porque ya la pedí, porque es a domicilio, porque en Cuba todos los restaurantes están cerrados, solo tienen servicio a domicilio, pues voy a aprovechar y me voy a hacer un café y voy a poner a lavar algunas cosas así que tengo que lavar. Como ven, por aquí atrás se ven que también están los platos fregados. Están viviendo todos los días conmigo, o sea, se van a enterar de dónde pongo hasta fregar los platos, o sea, a enjuagar los platos. Así que ya somos parte de esta casa todos, ¿ok? Únanse al día de hoy, que va a estar increíble. No sé si me gusta, pero todo el mundo dice que el sushi y tal es súper rico. Así que, como yo soy una persona un poco mona, espero no poner mucha cara, de verdad, espero que me guste, porque barato no es, ¿ok? Así que, ahí vamos. Y tengo que serle muy sincera, y es que estoy sorprendida porque me habían dicho que las cosas llegaban a las 2 y son las 2 menos 20, o sea que llegaron súper rápido. Miren, más o menos por aquí les voy a mostrar cómo llega. Estos son los pomitos con la salsa, y por aquí un filito. Ay, ahora lo voy a sacar todo y lo voy a organizar para... Es que tiene un olor tan rico, me estoy muriendo, se lo juro. Preparé todo para la ocasión. Y es que, bueno, hasta me peiné para la ocasión. Miren, me hice la chinita. En fin, primero, les voy a contar qué fue lo que pedí, y así ustedes pueden compararlo con lo que hayan comido en su país que sea similar a esto. Lo tuve que apuntar en un papelito porque, como saben, estoy grabando con el móvil. Yo pedí gyozas, no sé si se pronuncia así, ¿ok? Yo solo les voy a decir cómo se lee. Pedí gyozas, rollitos de primavera. Las bolsas de helado, ¿quieren? Es que los pregoneros se escuchan como si estuvieran aquí en casa, ¿sabes? Es increíble, pero eso se escucha. Te trancas en el baño y se escuchan los pregoneros. En fin, les decía que pedí gyozas, rollitos de primavera, ceviche rolls, res rolls. Eso es como... Eso es el que tiene forma de sushi, ¿eh? Que es el que más me preocupa, porque aunque la gente dice que eso es riquísimo, eso yo no... Ah, no lo he probado, no sé si me guste, porque además es pescado. No sé, espero que me guste. Lo otro es majarete, que es el postre. Que por lo que me explicaron, esto no es un postre asiático. El postre sí es muy cubano, o más bien como más latino. Y como detalle, el restaurante me envió un postre que es una fusión comida cubano-coreana, que es como un arroz con leche con coco y mango, pero no tenían mango. Así que solo este tiene coco. El restaurante al que lo pedí se llama Hama. Es un restaurante que, bueno, que me recomendaron muchísimo. Cuando yo pregunté por esto de la comida asiática, me dijeron, tienes que pedirlo en Hama. Yo no sé, no tengo mucho con qué compararlo, pero fue lo que a mí me dijeron las personas que sí han pedido otras veces. El pedido venía con la comida y con estos pomitos,
en el que viene la salsa. Yo voy a envasar la salsa en estos platicos para que me sea mucho más fácil probarla. Y además traía estos palillos. Ustedes me quieren decir cómo yo voy a comer con esto. ¡Ay! Espérate, que tiene una explicación y todo. Demasiado fácil para hacer así. Yo la voy a intentar. La cosa de esto es intentarlo. Si no, agarro una cuchara y me lo como con una cuchara. Bueno, lo primero que voy a probar es el gyoza o algo así se llamaba. Es esto que está aquí. ¡Oh! ¡Lo cogí! Esto que está aquí, que es relleno con vegetales y con carne de cerdo, ¿ok? Voy a probarlo un pedacito con cada salsa. Primero lo voy a probar sin salsa y después lo voy a probar un pedacito con cada salsa a ver cuál me gusta más. Está riquísimo, pero riquísimo. Voy a probarlo con la primera salsa. A ver, ¿qué tal? La salsa roja es una salsa agridulce, pero que pica un poquito, pues, está súper rica. Voy a probarlo con la otra, de las oscuras. Les voy a decir una cosa. Las salsas son lo más rico que yo he probado de salsa. O sea, increíble, solo superado por las salsas de mi mamá. Pero, a mi gusto personal, o sea, para lo que a mí me gusta comer, me atrevo a decir que este es un 10 de 10. Este me súper encantó. Me lo quise seguir comiendo, pero como sé que tengo que probar los demás y son mucho más arriesgados, pues voy a probar los otros. Pero este para mí, gyoza, es un 10 de 10. Ahora voy a probar este. Estos son rollitos de primavera, o eso creo, espero no haberlos cambiado. Y los rollitos de primavera son rellenos con vegetales y pollo. Miren esto, estoy escapada cogiendo los palitos. Está realmente rico. Es parecido al otro, pero en mi opinión, el otro estaba más rico. A este le doy como un 9 de 10 o un 8 de 10. No sé, está rico. En el fondo tiene como un picantico que eso me agrada, pero no tanto como el primero. Este de ahora es el rice roll. Es como un sushi. Y la verdad, no estoy muy segura si es sushi, porque vi en internet que hay varios tipos de clasificación: sushi, nigiri, nigiri, no sé. Otro ahí, hay varios. Pero bueno, ustedes entienden, ¿no? Es arroz con carne en el medio. Este es rice roll. Así que tienen en medio carne de res. Ustedes pueden darse cuenta que yo lo huelo todo antes de comerlo. O sea, tengo la mala manía de que cuando algo huele mal, ya eso yo no me lo como. Pero no, huelen bien, huelen diferente. Raro, pero bien. ¡Ay! Este es más complicadito de agarrar, ¿eh? Se me hace complicadito. Ah, no, no, lo que es miedo, es básicamente miedo. Pero sí, siento que se me va a romper, siento que se me va a romper. Es que no sé qué tiene ahí. Voy a probarlo, vale, me da miedo. Les voy a ser sincera, es que me da miedo. Yo soy muy rara para la comida, como muy básica. Pero bueno, de los cobardes no se ha escrito nada, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a probarlo. No me meto esto en la boca. ¡Ay! Les voy a ser sincera, estoy en trance, ¿eh? Al principio cuando lo probé era como que voy a vomitar, necesito, si llevo a tener una servilleta lo hubiera escupido. Pero después empecé a dudar, no sabía si estaba comiéndome el de res o si era el de salmón. No sabía qué me estaba comiendo, era muy raro, el arroz como medio dulce. Porque es que recordé que esto dentro está relleno con carne de res y platanito y otra cosa. Y a medida que iba comiendo, es que era muy raro, muy raro. A ver, voy a intentar probarlo de nuevo, pero con una salsa. A ver, ¿qué tal? Ay, se me va a caer. ¿Dónde me caigas, sushi? ¡Ah! Es que ustedes ven, tiene como un alga o algo. Es un alga, ¿cierto? A ver, voy a probar esto. Es muy raro para mí. No estoy adaptada. Ahora es como que tengo que probar el otro. El otro sí es con pescado, con salmón. Es ceviche roll, si no me equivoco, tiene salmón o pescado, no sé. A mí eso me tiene que gustar porque todo el mundo le gusta esto. Tengo que clasificarlo, ¿verdad? Creo que en mi opinión personal, yo le doy un 5 de 10. Pero por preparación, creo que está como un 8 o algo así. Yo no sé qué llevo clasificando esto si yo nunca he comido esto. Llegó la parte más decisiva de todas y es probar el ceviche roll. O sea, probar el sushi con pescado. Voy a tratar de cogerlo bien con los palitos, que ya domino a la perfección, y enseñárselos para que vean cómo se ve de cerca. A favor del restaurante puedo decir que si una persona como yo, absolutamente impropia, que nunca ha comido esto, que no sabe ni agarrarlo, que está tan perdida, puede agarrarlo y que se mantenga, o sea, que se esté en forma completo, que esté bien, bien compacto cuando uno lo va a coger, creo que
Eso vale mucho, ¿no? No sé bien cómo criticarlo, pero creo que eso significa que está bien hecho, ¿verdad? Miren qué lindo lo cojo. Fíjense que les puedo decir que huele como a hierbabuena y limón. El pescado no se siente tanto. Supongo que es porque el salmón es un tipo de pescado que es como que más... No sé, estoy inventando. Es que lo tengo que probar, pero es que le estoy dando like porque me da miedo. Me da miedo volver a devolverlo. Quiero que me guste, ¿saben? Yo quiero que me guste. Ya se me está desbaratando de todo el tiempo que llevo mirándolo sin probarlo. A la 1, 2, 3 lo voy a probar, lo voy a masticármelo. ¡Ay! Se está desbaratando. Me lo voy a comer. Ya me lo voy a comer. A la 1, 2, 3. A la 1, 2. A la 1, 2, 3. Me lo acabo de tragar completo. Estaba riquísimo. A ver, estaba riquísimo, de verdad. Esto es lo más raro que he comido en mi vida. Se lo juro. Se lo juro, es lo más raro que he comido en mi vida. Por todo. Tenía una textura súper rara. Un sabor muy raro. Como entre picante, pero ácido. No sé cómo explicarles lo rara que me siento al haber comido eso. Puede que sea una tontería, pero que es algo muy diferente a la comida cubana, a lo que uno acostumbra a comer en Cuba. Realmente tengo la cabeza que me va a explotar. A esto yo definitivamente le doy un 10 de 10. Ya les digo, probablemente este también sea hasta el plato más caro que me he comido en mi vida. Así que, no, yo les doy un 10 de 10. Definitivamente creo que... Si pudiera, muy a menudo comería esto. Sobre todo el primer plato y este último, me súper encantó. Y bueno, ya para terminar voy a probar los postres. Pero hay una cosa que sí yo tengo que decir. A mí nunca jamás en la vida me ha gustado el arroz con leche. Así que no prometo nada, ¿ok? De verdad que no prometo nada. Y el majarrete nunca lo he probado. Sé que es preparado con harina porque lo busqué en internet y decía que era un plato típico y una cosa así como, uy, debería saber lo que es, pero yo no sé lo que es. Así que ahora voy a buscar una cucharita y voy a abrir los dulces y los voy a probar y les voy a decir. Pero ya saben, ¿ok? Vengo con una predisposición. Pero bueno, yo estaba predispuesta a comerme esto y la verdad es que me sorprendió, ¿saben? Me gustó. Estoy abriendo el nailito de protección que trae el dulce. Huele a harina. Huele a harina, literal, pero no como a harina de pan, no. Huele como la harina que te hacen tus abuelos cuando vas de visita al campo. Así huele, ¿sabes? Harina tierna, así, harinita, así, acabadita de hacer. Así huele, así se ve el dulce. Está rico, es como una natilla, pero con sabor a harinita. No ni tanto, ¿sabe? Como a natillita. Una natillita así muy suave, muy rica, muy dulce, pero leve. Pero sí, huele a harina. ¿Por qué todo es tan raro en este restaurante? Al dulce le doy, no sé, no es algo que me guste a mí mucho, pero le doy un 7, 7 de 10. Voy a probar el otro dulce, la comida fusión cubano-coreana. O sea, el dulce de leche con coco, que debería tener mango, pero no tiene. Y como yo compré mango, debería echarle también, pero no lo voy a echar. Porque el mango ya me lo comí y estaba muy rico. Así se ve el dulce. Como ven, tiene coco y es arroz con leche, literal. Quiero probarlo. ¡Ay! Mi mamá siempre me lo dice, Amanda, eres muy mona. Tienes que probar otras cosas. Me siento frustrada porque al principio todo me sabe tan mal y después cuando no lo vomito, o sea, cuando no lo boto, porque no tengo dónde botarlo aquí ahora mismo, me gusta. O sea, el arroz con leche a mí no me gusta, pero esto tiene como un sabor detrás. Pues miren, se los recomiendo. Les recomiendo el postre. Este está más rico que el otro. A este le doy un... Como les decía, le doy un 10 de 10. La verdad le voy a decir a mi mamá que me haga de vez en cuando arroz con leche porque no debí ser una niña tan mona. Debí haberle hecho más caso a mi mamá. Si me llevo algo de este video es que deberíamos ser más arriesgados y deberíamos comer más cosas que normalmente no comemos. Por lo menos en mi caso, yo sé que hay personas que para ellos es normal ir y comer algo que nunca han comido. Pero yo soy muy mona y soy muy poco arriesgada con la comida. Me da mucho miedo comer cosas que no me puedan gustar, que no me guste como huela, ¿saben? Esas cosas a mí me, por lo general me da mucho miedo. Pero vale la pena porque miren, nada de esto yo lo había comido en mi vida y la verdad es que me gustó muchísimo, me sorprendió. Esta cantidad de comida que ustedes vieron, obviamente no me la voy a comer yo sola. Yo invité a Gretel y a sus niñas para comer, así que ya en un rato, por eso se me cortó el video ahorita, ya en un rato ellas vienen a comer. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el video, espero hayan disfrutado. Y si les gusta, déjenmelo en comentarios. Díganme qué tal les parece a ustedes la comida asiática. Y díganme de qué país es su comida favorita, de qué otro país les gustaría que hiciera un probando comidas en Cuba. Yo sé que soy muy cobarde, pero yo me voy a atrever. ¿Qué puede ser lo peor que pase? Que salga con dolor de estómago o vomitando. No importa, nos reímos todos de eso. Así que esto ha sido todo por el vlog de hoy.
el vlog 3. Espero lo hayan disfrutado y vamos mañana a por el cuarto. No se imaginan, o sea, no se pueden imaginar. Es que yo no me lo imagino. No se pueden imaginar la sorpresa que es el vlog de mañana. Créanme, es algo que nunca pensé en mi vida que iba a ser. De hecho, mi mamá me va a matar. Así que nada, los quiero mucho, les mando todo mi amor. Cuídense, cuídense, cuídense donde sea que estén. Chao. Uy, qué bonita me veo de china. ¿Verdad que yo parezco china? Miren mis ojos. A lo mejor soy un tal.